poder está aquí. See, when the power y la gloria. Here, hay una mano calambrada. Pero mira cómo esto, por favor. Mire cómo esto. Es que la gloria está aquí. Esta mano te da el calambre cuando tú te acuestas de lado en la cama. Y there, cuando te volteas del otro lado, se te ve el calambre. Esto es insólito. Esto es una cosa tremenda. There is someone who's ¿alguien rest, me entendió? Oye, el calambre te da cuando te acuestas de un lado. Y cuando te acuestas del otro lado, se te ve el calambre. When you move, it subsides. Miren esto. Búsqueme el micrófono. No se asuste. Espérate para que tú le digas a todos. Gracias, Tem, porque la Tem me hace recordar que la palabra de ciencia es que viene a mi boca. Viene a mí. Viene a mi boca. Yo la desato y a ver si usted se me queda. ¿Dónde tú llevabas, Felipe, con ese problema? How long have you had that problem? ¿Eh? 6 meses. Cuéntale a ellos. ¿Cuál era el problema? Cuando yo me acuesto y me levanto, cierro la mano o algo así, está dormida. Hasta hoy llegó. Dele el aplauso a Jesús. ¡Oh! ¿Sabes qué me gustó de Puerto Rico? La gloria cayó tan fuerte, Darío, que al final... Yo estoy en el pasillo firmando el libro y se me acerca una mujer. Usted dio una palabra, pero yo no pasé. Era una palabra de ciencia. Porque la gloria es de Dios. Pero cuando usted dijo vayan al baño que iba a predicar, yo fui, llevaba un flujo de sangre por mucho tiempo. Cuando fui al baño ya estaba seco y yo no le puse la mano. I had a flow of a menstrual cycle for a very long time, and when I went to the bathroom, I was healed. Cuando la gloria, and I didn't even pray cuando for la gloria está en un lugar, when the glory of God él is found mismo in a place, trata con la gente. He himself will heal you. Veamos lo que hizo Dios en Puerto Rico. Giovanni, tremendo lo que ocurrió aquí en Arecibo, Puerto Rico. Primera vez que venimos aquí, fue una gran bendición. Esto es parte de la gloria de Dios. No hay un hombre en la tierra que la pueda tocar. El Señor me da una palabra de ciencia, un flujo de sangre, y ahora ya va a decir lo que ocurrió. Hay una multitud de gente, ponlo aquí, mira cómo ellos están, una multitud de personas, y ella va a testificar lo que hizo la gloria de Dios. Déjame decirle algo. La gloria de Dios, cuando cae en un lugar, ya el hombre no tiene que ver con eso. Ahora, la unción es Dios a través del hombre. ¿Escucharon lo que le estoy diciendo? La unción viene sobre el hombre, que Dios lo ungió, y es Dios a través del hombre. Ahora, cuando cae la gloria, es Dios mismo con su pueblo, tocando a su pueblo, sanándolo, liberándolo. La gloria se metió en lugar, el hombre no tiene que hacer nada. Es Dios mismo con su pueblo. Una cosa es el don, la unción, y otra cosa es la gloria. ¿Qué fue lo que ocurrió? Le di un mensaje ya. ¿Qué ocurrió contigo esta noche? Pues habla un poquito alto. Okay. Lo que ocurrió fue que yo llevo semanas, meses, sangrando muy, muy fuerte. Y sangrando, o sea... El flujo de sangre. Flujo de sangre. Y yo vine aquí, yo dije, Señor, bueno, yo no sé, pero yo tengo que ir con un milagro. Él directamente no me puso la mano, sabemos que, pero él estaba nomás orando y hablando, y de repente yo sentí como un caliente aquí, literalmente aquí, lo sentí aquí, un caliente fuerte. Y un poco después él dice, bueno, váyanse al baño si tienen que ir. Y una vez dije, bueno, voy a ir al baño, y yo fui para el baño y ya. Se fue. Dale un aplauso. Esa es una señal de la mujer del flujo de sangre. 12 años. Y mira lo que ocurrió aquí. La gloria está en Puerto Rico. Dios te bendiga. Ven. Sí. Vi una carta que te llegaba. I saw a letter being mailed to you. La respuesta de lo que estaba esperando, ponte ahí. The answer. Vi una carta que te llegaba y cuando la abriste dijiste, ¡wow! Amen. ¿Usted quiere ver? ¿Usted quiere ver? Levanta la pregunta, la Pamela.
Por eso era que teníamos posición. No se frustren ustedes cuando la presencia no baja. Porque hay que seguir buscando. Pregúntale, hablate con ella. Deja tu mano levantada, que hay algo fuerte aquí, muy fuerte. Vayan teniendo los testimonios aquí, todos los testimonios. Okay. Amada, ¿está usted esperando una carta? Sí, mi pon permiso aquí de trabajo. Pon aquí. Escuche esto. Pero no se ponga tan serio. Don't be so que aquí serious. No hay adivino, aquí está el Espíritu Santo. This is not someone who is divine in it. Dime, Pamela. Someone who is the Holy Estoy Spirit. Esperando mi permiso de trabajo. I'm indeed waiting for some. ¿Qué tiempo tenía esperándolo? Casi dos años. Ya está. Almost 2 years. It is done. Bueno, denle el aplauso fuerte. Pero cuando lo vio, yo le vi la cara. Dios mío. Dele otro aplauso, dele otro aplauso. Nelson, ven aquí, por favor. Te vi firmando una cuenta nueva, tu negocio que I te saw llegaba. You sign up an account. Wow. Gisa. Wow, vi a esta persona que entró al abogado esta semana. See a person who y el abogado no te dio una buena noticia. Went to see the lawyer, pero el Señor you te dice, no es lo que dice news. El abogado, es lo que yo diga. The Lord says it's not what the lawyer says, it's what I say. ¿Pudiera dar el aplauso más fuerte? No, la otra que está atrás. ¿Qué más? Maravilla. Tú le hiciste una pregunta al Eterno. You asked God a question. Que si estaba contigo. If he was with you. Te vi desesperada. I saw you desperate. Porque oraba. Because you prayed. Y como que no recibía respuesta. Almost like you couldn't really receive the así answer. Te dice, pocas veces digo esto. And I say te this, voy a sorprender. The Lord says, I will surprise you. Ya la respuesta está. The answer is at hand. Bahana, tus hijos están en mi mano. Mírame la cara. Says, your children are in my el Señor hands. Quiere que duerma tranquila. The Lord wants you to sleep. Porque aún tus nervios están descontrolados. And rest because y ha llegado aflicción. Hoy se va todo. And all that leaves healed. Bau suanai. Le voy a decir algo a todos mis hijos. Nunca operen si la presencia no llega. Don't ever operate if the presence of God isn't there. Porque cuando cae la presencia es. Because when the presence of God descends, ya el hombre no inventa. It is him who does everything. It is not a man or woman who tries to do it in their own flesh and their own desire. Tu esposa te dio un mandado que yo te envié. Vengan los dos. I don't know if your wife gave you what I sent you. Los dos vengan. Que la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. As the Bible says that man agárrese de la mano. Leave their mother and the father and they'll be one in yo a le solté una flesh. Palabra a ella, yo no sé si tú estabas aquí. I don't know if you saw when I porque gave her hay un word. Espíritu que venían a molestarle a ella para que ustedes peleen siempre. There's a spirit that always comes to try to divide. Pero una bendición. You. But there was a blessing. De trabajo. Of pero work. Dios no quiere que tú te desconectes porque Él lo trajo a servir aquí. See, the Lord does not want you to disconnect. Viene un tiempo de silicio. A time y viene of surrender. Un tiempo de búsqueda. And a time
time to look for God and worship. Porque hay cosas que se rompen solamente con oración, silicio y ayuno. Because there are things that can only be broken. Oye, ¿cuál es la palabra? With prayer, with el primero surrender, que va a correr atrás de esta palabra es el diablo. Today, se abre el cielo para los dos. Heaven is open for both of you. Séllalo. Dos semanas muy difícil. 2 weeks, very difficult 2 weeks. Donde llegan y tú quieres salir corriendo. Where they arrive and the type of problems that you want to run away. Porque tú no sabes de dónde esa mujer viene. You y es tu amada. She's your wife. Pero yo vi a la edad de 10, 11, 12 años la persecución woman, que el diablo le tenía a esa mujer. Por eso a veces tú no le entiendes cómo her. Ella cambia. That's después la pastora understand. Y yo la vamos a ministrar en la oficina. Pero entiéndela. Try to Yo fui al médico hace como un año. I went to the doctor about a year ago. Me dijeron que tenía dos discos dañados. They told me that the discs of my spine were damaged. Tenía dos discos dañados y volví otra vez en estos días. When I went back, y me dijeron que dos discos también se estaban dañados. And they said that they continue to be damaged. Y cuando ya estaba sentada ahí, yo estaba orando para que el Señor, para que cayera una unción. When I was praying for the anointing to descend, específico para los discos. Haga lo que no podía hacer. Do what you couldn't do before. Amen. Amen. El que ha sufrido de eso sabe que eso es imposible, estar moviéndose así. Dele aplausos. ¿Cuánto llevaba con la rodilla? How long have you had the problem with your knee? 2 semanas, pastor, llevaba ella con la rodilla. 2 weeks. Ella dice que no podía doblarse ni arrodillarse bien para orar porque le dolía demasiado. She couldn't really kneel. So yo la probé y le dije, arrodíllate. Y ella se arrodilló y se paró sola. But no longer she has that problem. It was an instant pain. Vamos, José. Visita nuestra página de YouTube. Dale a me gusta. Escríbenos tus comentarios. Y no olvides de suscribirte. Pastores Giovanni y Sondi Ramírez.